encantaba pasear por los arroyos y tal, encontrar, buscar poleo. Y había mucho poleo, las mentas en Andalucía, pues además muy, mucho más perfume que... Y de repente, pues compramos una casa de fin de semana. Me daba paseo por el campo y encontré mucho poleo por aquí, por la zona, que me extrañó, pero bueno, pues había bastante y bueno, de ahí viene el nombre. Tuve un gran maestro que fue Salvador Gallego, del Senado de Salvador. Mi maestro, mi hermano, como mi hermano, mi... Bueno, alguien que me ha enseñado tanto, a quien le agradezco tanto. Y bueno, a partir de ahí, pues, hace 24 años, bueno, como 27 años dejé la peluquería y decidí que montábamos un restaurante. Monté el restaurante El Poleo hace 24 años, ahora el 16, ahora dentro de unos días. Esto es nuestro. Esto es Made in Paco o Made in François. Esto es la decoración, todo, todo. No la arquitectura, pero la arquitectura dirigida por nosotros, eso por supuesto. La cocina que hago aquí sería... A mí me gusta la cocina tradicional, dándole toques creativos, que es lo que yo pienso... Vamos, es lo que me gusta y creo que la cocina... El futuro de la cocina es ese. Estamos volviendo todo el mundo a nuestros ancestros en la cocina y, lógicamente, pues no se hace como se hacía antes. Estamos cambiando un poco la forma de añadir ingredientes y todo eso, la forma de presentarlo y, por supuesto, dándole ese toque que necesita la gente ahora para sentirse, pues, para esos sabores. Este plato son alcachofas, unas alcachofas que ahora es el tiempo, están maravillosas. Se hacen como tipo a la montillana, yo soy de un pueblo de Córdoba, Castro del Río, y entonces una receta que me enseñó mi madre, que ya no está con nosotros, y bueno, lo llevo haciéndola muchísimo, pues hace 12 años llevo haciendo esta receta y tiene mucho éxito en el restaurante. Entonces son alcachofas, van rehogadas y llevan cebolleta, tomate, ajos crudos y nada más. Esto ya está perfecto, ya está la alcachofa, eso sí, tiene que quedar al dente, que no quede muy blanda, que quede, lo veis, entera, quede enterita. Me encanta, tiene un aroma alucinante. ¿Qué será que las comidas tan sencillas son las que más nos gustan? Por lo menos a mí y a mucha gente. Ahora voy a hacer un solomillo, unos medallones de solomillo de cerdo, que se puede hacer cerdo normal o cerdo ibérico. El solomillo de cerdo lo voy a hacer unos medallones en una salsa estrogonoff. Vamos a cortarlo. De este grosor más o menos. Cuatro. Esto va para aquí. Ahora vamos con los fuegos artificiales, los retiro para evitar, y ahora pues un poquito de brandy, también se puede hacer con coñac, pero en España tenemos un brandy maravilloso y si es bueno, fenomenal. Ahí el poleo, luego montó François el hotel, montamos el hotel,
que se llama El Tiempo Perdido, y luego después, justo cuando montamos el hotel, en el mismo tiempo se montó el Jardín del Poleo, que es otro tipo de cocina, una cocina más sencilla, pero que tiene una terraza mágica. Oh. Yeah. Nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestras historias, nuestras recetas, nuestra manera de entender el placer, la cocina y no sé, yo creo que espero que por lo menos quien lo lea lo disfrute y pase un rato agradable y que no solo sean recetas, sino que sean algunos pasajes también bonitos, muy interesantes. Y nos sentimos muy identificados con la cocina de autor, una cocina más canalla, más vanguardista, más creativa. No hay que olvidar que estamos hablando de un restaurante con 3 estrellas Michelin. De todas maneras, la cocina de Neco es una cocina que apuesta muchísimo por el sabor y por la materia prima, con lo cual tampoco hay grandes historias que impidan. Yo mismo pues he hecho alguna recetita de Neco a mi manera, ¿no? Pero bueno, sí que básicamente más que copiar, sí que te da muchísimas ideas para aplicar en casa. La verdad que me lo han puesto muy fácil, porque han sido ellos quienes iban pidiendo el material, quienes han ido elaborando todo el formato, y la verdad que me lo han puesto muy fácil. En este caso Javi ha sido el que ha llevado el ritmo, un ritmo además muy bueno y súper cómodo con ellos, como en casa, en familia. Hombre, pues juventud, para empezar, y es una gran persona, un gran compañero, y es vasco. Neco es un número uno, es un chaval que ha hecho historia en la cocina, es mi primer alumno en conseguir 3 estrellas Michelin y es una persona que se le quiere y se le admira y es un hombre que lo es todo. Es, cuando era bien jovencito y estaba conmigo aprendiendo las artes era número uno y yo siempre decía, cuando os decía nombres y apellidos de gente que tenía yo en la cocina que iban a ser increíbles, uno era él. Y fíjate cómo nos ha salido, nos ha pasado por la izquierda a todos, es el mejor proyecto de ningún cocinero joven que yo haya visto en el mundo y es un fuera de serie, como persona es súper auténtico, como profesional ha sido parte importante de las cosas que me han pasado a mí en la cocina cuando era joven y ahora ha viajado bueno, a unos niveles estratosféricos. Es una cebolla temprana que nosotros empezamos a venderla y a comercializarla a partir del mes de enero, que es cuando empieza la temporada de los calçots, ¿vale? El calçot, como la prepara Domingo, que lo tenemos aquí, ya viene limpio. Lo que se toma en una calçotada sería en sucio. Nosotros ya lo tenemos en limpio, lo preparamos en una tempura y lo que hacemos directamente ya es mojarlo en la salsa, poniéndonos siempre el babero, que siempre ponemos, con los guantes para que la gente no se manche, lo mojamos y con la cabeza inclinada nos tomamos los calçots. Siempre lo que es la vaina, dejándolo verde, ¿vale? Y como ya está limpio, pues la verdad que se come todo el calçot estupendamente. Lo que tiene de particular nuestro calçot es que, aparte que lo cultivamos en nuestro propio huerto de Anglesola, nosotros controlamos la producción desde el minuto cero, porque tenemos la particularidad, como al ser nuestro, la calidad, la controlamos desde que se empieza a sembrar hasta que nos lo traen, sabemos exactamente todos los procesos. Entonces, nosotros lo que probamos, lo limpiamos un poquito, que es también lo que diferencia al tradicional, que se echa a la brasa entero y lo pasamos por un rebozado tipo tempura, se ha parecido, con una cerveza, una serie de elementos, de harinas distintas, y luego pues se reboza, se fríe. Agua de ciudad, vinagre de vino blanco, sal, avellanas tostadas, almendras tostadas, piñones tostados, un poquito de pimentón de la Vera y aceite, pero nosotros para adelantar el proceso ya lo he tostado y he hecho una ajada. Bizcocho de soletilla, que es la particularidad que tiene nuestra salsa, que le da ese puntito dulce y que ayuda a amalgamar todo. Tomate
tomate asado en nuestro huerto de Anglesola, que tenemos nuestro propio huerto, cebolla asada y unos dientes de ajo asado. En la mesa tenemos ya los surtidos de embutidos catalanes, en el que tomarán pues un poquito de fuet, un poquito de bull blanco, bull negro, butifarra blanca, butifarra negra, acompañado con un poco de pan con tomate. ¿Vale? Seguidamente, pues una vez que terminan los embutidos, pasamos a tomar las carnes a la parrilla, en la que tomarían pues la butifarra, tomarían el lomo, el pollo, la panceta, el cordero, todo eso acompañado pues con un poquito de pan payés, las alubias y los pimientos y un poquito de escarola. En el postre pues tienen para elegir entre la crema catalana o el flan. El flan que le acompañamos también en la crema con un poquito de moscatel, con un vino dulce, y luego ya pues pondríamos el músico de frutos secos, muy típico en las calzotadas. Esto lo servimos los viernes, sábados y domingos al mediodía, ¿vale? Con previa reserva, porque la verdad que tiene bastante demanda. No obstante, también entre semana, de lunes a viernes, en cualquier horario, tanto por la mañana como por la tarde, y fines de semana por la noche, con previa reserva, siempre avisando con antelación. El precio de menú, pues la verdad, con todo incluido, con la bebida incluida, salvo el café, sería un precio de 35 euros con el IVA incluido. Podemos empezar, por ejemplo, la pluma. La pluma es un corte que yo, si realmente es seguramente el corte donde más respeto hay que hacer al producto. Yo creo que pasarlo por parrilla o en un horno pues, tipo Hosper, creo que es perfecto para trabajarlo, con punto de sal y es suficiente. Cortes como, por ejemplo, un solomillo o un lomo, creo que va muy bien en baja temperatura, es decir, y con largos tiempos. La presa creo que es un producto donde se pueden jugar con fondos pues como hace Stanis o como hace Iñaki, donde juegan mucho con especias asiáticas. También me gusta, por ejemplo, la papada. La papada lo que le aporta es un plus de textura, un plus de untuosidad. Siempre nos ha gustado un poco el que un producto como el ibérico nunca se haya dado un tratamiento de temporalidad, indudablemente, porque aparte aporta un plus de calidad. Y si nos queríamos vincular a gente peculiar y particular y que compartiera un poco lo que nosotros esperamos y buscamos en un producto como el ibérico fresco de temporada. Gente tan distinta como, por ejemplo, Stanis Sudestada o Roberto Ruiz en Punto MX o Iñaki Oyarbide, donde es una persona también muy vinculada y que le gusta mucho todo lo asiático, es decir, un mix de los diferentes cocineros, creo que es lo que buscábamos, que fueran cada uno de una forma diferente y que supieran interpretar nuestra filosofía. El sabor, sin lugar a dudas, para mí ha sido... Empezamos no hace mucho en España, ¿verdad?, a comer un poco de secreto, a comer algo de presa, cosas de esas, pero de repente pues nos aparece la pluma, nos aparece todo tipo de corte, pero hasta la misma papada, por ejemplo, de esta de Carrasco es espectacular con la maceración que lleva. A mí me gusta mucho tanto en cocinado como en maceración, que es el caso, y la resalto sobre todo por el sabor y por la mordida que tiene esa carne, que es espectacular. Nosotros vamos a hacer una cosa muy simple pero muy sabrosa, que es un sashimi, que es un corte un poquito más gordo que el de un carpaccio, que lo vamos a aliñar con unas hierbas de Provenza, un aceite de oliva virgen extra arbequina, algún fruto seco, algunos brotes de chili cress y en fin, alguna cosita más, un poquito de tomate granizado.
lo que hemos hecho es confitar una patata en grasa ibérica, ¿vale? Entonces hemos fundido la grasa del tocino, hemos confitado la patata ahí y luego la hemos envuelto en unas finas láminas de papada ibérica curada, ¿vale? Luego le damos un poquito de calor para que la grasa salga un poquito y tenga ese gusto ibérico muy fuerte. Y por fuera lo terminamos con un caldo de jamón ibérico, ¿vale? Con los huesos hacemos un caldo y lo emulsionamos con un poquito de mantequilla para que sea muy aireoso. Era una oportunidad de trabajar con un producto fresco, que es de temporada, ¿vale? Porque ahora son las matanzas, y era la oportunidad de ponerse un pequeño desafío a la hora de crear el plato, de decir, tenemos esas limitaciones de producto, ¿qué podemos hacer para que luzca más el producto? ¿Vale? Entonces era muy interesante ponerse a pensar y a crear platos que solamente lleve los productos de la matanza ibérica, que no vayan para jamón o para embutidos. Bueno, estamos en un espacio privilegiado, es una casa de finales del 1800, es una casa modernista, típica de aquel momento en el Eixample, una casa burguesa, con altos techos, con espacios amplios, con aquellos techos con molduras de escayola, que da un ambiente muy elegante, muy exclusivo, pero que a la vez, con las intervenciones que se han ido haciendo durante los años, se ha actualizado a través de la apertura de la nueva terraza, del nuevo bar, elementos contemporáneos más actuales mezclados con esos trazos y elementos clásicos, hacen de Windsor un espacio pues polifacético en cuanto a decoración. Aire puro por un lado, luz del día, espacios muy enmoquetados, muy revestidos, muy nobles por otro lado. Tenemos la carta seccionada en, por una parte tenemos dos menús de degustación, luego tenemos una sección de cocina en miniatura y por otro lado tenemos la carta. La carta consta de primeros platos, de arroces, pescados y carnes, una estructura tradicional. El vino juega pues el mismo papel que puede jugar la comida, ¿no? Intentamos tener un poquito de todo, pero bueno, preferentemente los vinos catalanes juegan un papel muy importante, pero también tenemos de todo tipo de vinos españoles, internacionales, Francia, Italia, pasando por Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, intentando también satisfacer a esa gente curiosa para que tenga un buen recuerdo del restaurante. Mira, hemos preparado bueno, cuatro platos de los más significativos que tenemos en el restaurante y en principio el primero es un sándwich de atún de muy rojo sobre todo, macerado con soja, un poquito de foie marcado a la plancha, una suave crema de maíz y un poquito de sésamo negro por encima. Después el siguiente plato sería un rústido de gambas de palamos y alcachofas con una cansalada del koi, ¿vale? Que es bueno, papada de cerdo cocinada durante 8 horas al vacío y marcada a la plancha. Pues el siguiente plato es un canelón de cochinillo, también cocinado durante unas 8 horas. Después hecho el canelón y una suave crema de parmesano en el fondo y una reducción de la misma salsa que hemos hecho en la cocción del cochinillo. El último sería la espaldita de cordero lechal, cocinada al vacío durante 12 horas, después deshuesada y marcada a la plancha, y la salsa reducida de esa cocción con unas verduritas marcadas a la plancha. Cultura es emanación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y su tarea principal es la difusión, en este caso en España, pero hay 88 en todo el mundo, es una red de la cultura y del idioma italiano. Mejor dicho, del idioma a través de la cultura, que es un poco, digamos, la característica de nuestro país, que como decimos siempre es una media potencia a nivel político, militar y económico, pero es una gran potencia a nivel cultural.
y por lo tanto es lo que queremos, digamos, impulsar y fomentar como conocimiento de nuestra cultura de Estado. También la gastronomía, la cocina y la enología de nuestro país tienen una importancia capital, porque como los grandes países mediterráneos, como Francia, como España, como estos grandes países que son la cuna de la civilización, si me permiten, tenemos una cocina, una gastronomía que merece ser conocida de forma mucho mejor aquí en España. Come tutta la cucina italiana, e facciamo 4 piatti, sono tanti. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Sin lugar a dudas, lo de poder hablar italiano es fundamental. También porque, al fin y al cabo, un curso de conversación, pues yo he visto que el sitio donde más se habla es durante una cena o durante una comida, con lo cual hemos un poco mezclado, unido el placer por la cocina y luego el placer por hablar un idioma extranjero. Hacemos una pasta, bucatini alla matriciana, que es una pasta bastante sencilla, una especie de espagueti con un agujero en el centro y nada, y ahí luego la salsa es una salsa de tomate con una especie de bacon que se llama guanciale, que aquí en España es más complicado de traducir. Y luego cocinamos unas alcachofas a la romana. Son unas alcachofas rellenas de ajo, perejil, menta, todo triturado con un poco de aceite, sal y pimienta, todo relleno, se hace a la olla y se deja con un poco de agua y un poco de vino una media hora larga. Luego tenemos spuntature di maiale al vino bianco, que son como costillas de cerdo al vino blanco, va al horno, también unos 45 minutos, 50 más o menos. Y luego tenemos saltimbocca con spinaci, que es una especie de carne blanca muy fina con por encima jamón y salvia. Aquí porque estoy estudiando un curso básico de italiano y me pareció una opción interesante pues venir aquí, aprender a cocinar platos y cocina italiana y bueno, y pasar el rato una tarde de miércoles pues eso, participando con todos los compañeros. Justamente en este cuatrimestre acababa el curso de uno de los cursos de italiano aquí en el centro, en el instituto, y la verdad es que había visto ya la publicidad de otros de estos de cocina que habían hecho y siempre la fatalidad de que no había podido apuntarme. Y me da un poco de homenaje de fin de curso, digo, bueno, pues me apunto a este curso que parecía que podía ser muy divertido y encima si aprendes algo de cocina, practicas italiano, pues mejor. ¡Salute! ¡Salute!